Los efectos de la reforma tributaria y las tradicionales alzas de comienzo de año han motivado un incremento en el comercio de los libros y textos escolares de segunda. Para algunas personas, los libros usados tienen una especial connotación desde el conocimiento que se comparte, pero en la mayoría de casos se recurre a ellos para ahorrar dinero. Se lo contamos por su bolsillo. Los usados son los más cotizados. La diferencia realmente es el precio, porque la calidad es la misma, el contenido viene a ser igual, no se puede alterar una obra. En estos tiempos de economía muy dura, pues lo más bacano es que la gente venga y se vaya contenta. Los que tienen más años son los mayores usuarios. Normalmente leo sobre temas de economía, de administración y temas pecuarios o agropecuarios, que fue en lo que yo trabajé, porque yo ya soy jubilado, gracias a Dios. Lo más rentable es que son ediciones que salen un poquito más baratas que las que venden en las librerías. Los estratos bajos son los que dejan más plata aquí. De pronto algunos que les guste leer en la clase alta, pues si les gusta la economía, pues por aquí se aparecen. Esos de estrato 10 son las que menos dejan, por lo que llevan los libros originales nuevos, y ese libro deja de 2 a 3 mil pesos. Según algunos comerciantes, gana más quien compra que quien vende. Y la verdad no le busco tanto como volverme rico, no. Estoy haciendo algo que me da para subsistir. Una actividad en la que se ahorren dinero y se ganen conocimiento. Entonces no es tanto el precio, no es lo que importa, sino el conocimiento, el valor que tiene el libro como tal. Para algunos no importa que hayan pasado de mano en mano, sino el contenido que poseen. Pueden pasar de mano en mano y estamos, como te digo, contribuyendo al medio ambiente y también al bolsillo. Con la temporada escolar han aumentado en un 80% las compras de los libros de segunda.